Bien, los invitamos a todos a tomar asiento para poder iniciar con la ceremonia. De ustedes. En caso de ser necesario, se ruega salir con calma. Agradeceré a los presentes tener la amabilidad de desconectar sus teléfonos celulares. Gracias. Wie ein Mensch sein Schicksal in die Hand nimmt, ist entscheidender als das Schicksal selbst. La manera en que una persona toma las riendas de su destino es más determinante que el mismo destino. Wilhelm von Humboldt. Distinguidas autoridades que nos honran con su presencia. Señora Cipele Jan Fompea, señora Cipele Fompea Jan, presidenta del Directorio Sociedad Colegio Alemán de Temuco. Señores miembros del Directorio Sociedad Colegio Alemán de Temuco. Señora Viviana Buscaglione Schell, directora Colegio Alemán de Temuco. Señora Lorena Avendaño Gómez, subdirectora segundo ciclo básico y enseñanza media Colegio Alemán de Temuco. Señora Carol Gibson Tepper, presidenta del Centro General de Padres y Apoderados. Distinguidos profesores, estimados padres y apoderados de los estudiantes que hoy egresan. Queridos estudiantes, nos reunimos en esta tarde de diciembre para despedir a una nueva generación que hoy parte de nuestro establecimiento. El Colegio Alemán de Temuco y especialmente los estudiantes que hoy egresan agradecen la presencia de cada uno de ustedes a esta ceremonia. Hacen su ingreso los estudiantes de los cuartos años medios A, B y C, promoción 2023, acompañados de sus profesores jefes, señora Mariane Pérez Manzano, señor Rubén Ignacio Droppelman Peñalosa, señora Lorena Avendaño Gómez. Les invito a ponerse de pie.
A continuación, les invitamos a participar de la interpretación de los himnos patrios de Chile y Alemania. Pueden tomar asiento. Se dirige a los estudiantes que hoy egresan nuestra directora, señora Viviana Buscaglione Shell, quien entregará unas palabras de despedida para testimoniar la trayectoria de las y los estudiantes en nuestro establecimiento. So, guten Abend, herzlich willkommen, buenas tardes, bienvenidos a todos, especialmente a este grupo maravilloso de jóvenes. Endlich sind wir schon da, ha llegado el día que hemos estado preparando con muchísimo cariño. Yo soy una convencida que un colegio que tiene 136 años como es este, es una amalgama perfecta de todos quienes han pasado por sus aulas, por sus pasillos, que han contribuido a hacer de este colegio lo que es, cada una de las generaciones de egresados y, por supuesto, también los colaboradores que han estado acá en distintos roles
aportando su granito de arena para hacer del Colegio Alemán de Temuco el gran colegio que hoy en día es. Y desde ese punto de vista, veo en ustedes, queridos jóvenes, muchas cualidades y características que engrandecen aún más a este colegio, a esta institución, de las cuales estamos muy orgullosos, y quiero aprovechar ahí de agradecer el trabajo comprometido de cada uno de los docentes, de todo el personal que ha estado caminando con ustedes en estos 14 años y que ha puesto su trabajo y su profesionalismo para contribuir a su desarrollo integral. Un aplauso cariñoso para todos, por supuesto. Yo les decía, cuando ustedes organizaron junto a sus mamás esa preciosa despedida del colegio, les decía que me habría encantado conocerlos antes, porque son realmente una generación, disculpen la palabra, pero atómica, que tiene muchas cosas positivas. Y quiero contarles algunos de los aspectos que yo veo en ustedes y que creo que dejan como herencia para enriquecer lo que decíamos antes, lo que es nuestro colegio. Creo que son un grupo diverso, con características muy distintas, pero que de alguna manera maravillosa han logrado hacer de esa diversidad una riqueza. Cada uno con su personalidad, con su carácter, aporta su forma de ser y los hace este grupo que hoy día egresa tan maravilloso. Cuando ustedes estaban en primero medio, si no me equivoco, comenzó la pandemia, ¿cierto? Estuvieron encerrados en sus casas y volvieron a mediados de segundo medio a meterse de lleno en el programa del diploma, con todo el desafío que ello implica. Y con mucho cariño les quiero contar que nosotros, como profesores, estábamos un poco preocupados, desafiados, porque claro, habían vuelto mucho más altos, mucho más grandes, pero en muchos aspectos todavía estaban como en octavo, porque habían saltado algunas etapas que naturalmente el encierro no permitió desarrollar. Y miren cómo están hoy día egresando, mucho más maduros, una madurez que hemos visto día a día en la amabilidad que tienen con todos quienes estamos aquí en el colegio. Quiero contarles que ellos cuando entran en la mañana saludan con mucho cariño, unos con un golpe de puño, otros con una gran sonrisa, los que vienen en bicicleta se bajan de su bicicleta y también saludan. Es muy gratificante para quienes estamos parados ahí en la puerta el recibirlos todas las mañanas y verlos llegar con alegría. Así es que se los agradezco. Esa madurez también la hemos visto y lo respetuoso que son. Incluso cuando hay diferencias de opiniones, la gran mayoría de ustedes las expresa con muchísimo respeto y eso también es algo valorable y que espero que continúen llevando con ustedes el resto de la vida. Hemos visto cómo cada uno de ustedes ha ido desarrollando sus talentos. Para mí personalmente eso es algo muy importante porque creo que ahí está la clave de la felicidad. Ustedes siempre están persiguiendo una meta, y eso me gusta mucho. Si hacemos el paralelo con esta entrada al programa del diploma después de la pandemia, ustedes no se dejaron amedrentar por ese tremendo desafío cognitivo y en términos de conocimiento y de organización que es el programa del diploma, sino que muy por el contrario se abocaron comprometidamente a su trabajo, logrando excelentes resultados. Esta generación, para que todos sepan, es la primera generación que volvió a tener todas las pruebas del diploma después de la pandemia, sin ninguna consideración especial, y lograron excelentes resultados, pero lo mejor de todo es que estoy segura que todos aprendieron muchísimo y se desarrollaron. Los hemos visto representar a su colegio en distintos eventos académicos, olimpiadas de física, tenemos por ahí unos campeones, olimpiadas de química, matemáticas, en debates, y la verdad es que siempre ha sido un gozo y una alegría ver cómo ustedes son capaces de exponer y dar a conocer lo que saben, lo que conocen. Hemos visto también que se han transformado en excelentes comunicadores. Hoy día vamos a escuchar a algunos hablar acá y se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es muy cierto. Algunos en situaciones más formales, otros informales ahí en la oficina, no quiero mirar a nadie, que van a ver a Valerie siempre todo el tiempo y le cuentan todo lo que han hecho en la vida y en el fin de semana, es muy entretenido escucharlos, se expresan con espontaneidad en una diversidad además de idiomas, hay que decirlo, y espero que eso también los siga acompañando, lo van a necesitar en la universidad y yo estoy muy satisfecha de ver que lo han logrado adquirir. Los hemos visto también ser solidarios,
No solo en situaciones externas, tal vez como es el caso, que son las cosas más que uno considera como más obvias en cuanto a la solidaridad, sino que sobre todo entre ustedes mismos. Y eso es algo que me llena de alegría y me llena de orgullo. Precisamente lo que decíamos antes, son diversos, pero son solidarios también con ustedes, se ayudan, se acompañan, y eso nos ha transformado en una verdadera comunidad de curso y en una generación, en el sentido más completo de la palabra, y ese es un tesoro, chicos, que ustedes se llevan para el resto de la vida, y se los digo por experiencia. Los hemos también visto siempre muy comprometidos con sus propios proyectos de vida, con sus intereses. Aquí tenemos, para que los papás todos sepan, ya lo saben ellos y el resto también, jóvenes que han optado por desarrollar talentos tal vez no tan tradicionales, elegir carreras en su vida más desafiantes, sin duda muy difíciles, pero que nos alegra que sean comprometidos y consecuentes con sus propios talentos. Tenemos acá una diversidad de artistas, buenos para diseño, buenos para dibujar, deportistas, muchísimo. Disfrutamos con el fútbol en los recreos. Algún pelotazo llegó por ahí que dolió harto. Fútbol en los recreos, el básquetbol, el voleibol, natación, atletismo, se han lucido. Y yo más que por lucirse y por los resultados, me alegro de esas habilidades que han ido adquiriendo en el camino y que sin duda los van a equipar para lo que venga por delante, sea, lo que ustedes elijan. En este grupo de jóvenes creo que también destaca y nos heredan esta capacidad de indagar y de crear. No se quedan con las primeras respuestas, algunos de ellos han dado pasos aún más allá, han participado en concursos internacionales y los han ganado, han andado paseando por Japón, por Alemania, otros a nivel nacional. Sin duda eso también es una muestra de cómo han podido desarrollar sus talentos y cómo están de comprometidos con hacer una diferencia en el mundo de hoy, y eso me alegra mucho. Creo que también son un grupo de jóvenes equilibrados que busca desarrollar las distintas áreas de su vida, ¿verdad?, y de su persona, como decíamos, el deporte, el arte, los conocimientos. Espero que eso lo mantengan. El lograr un equilibrio no solo nos entrega paz interior, sino que también nos permite entender que somos uno con el mundo y que, por lo tanto, nuestro accionar siempre tiene que ser positivo y contemplando no solo mi propio bienestar, sino también el del resto. Y estoy seguro que ustedes están en muy buen camino al respecto. Creo que han sido resilientes, porque lo que decíamos antes, estos resultados que lograron en el programa El Diploma, es solo un ejemplo, pero el verlos hoy día egresar como alumnos de cuarto medio, completamente desarrollados, por decirlo así, logrando un perfil de egreso que nosotros queríamos para ustedes, demuestra que fueron capaces de superar ese primer año y medio de encierro, ese desafío inmenso que fue volver al colegio, y que lo han hecho de manera magnífica. Así es que, de todo corazón, los quiero felicitar. Además, quiero agradecer de manera súper personal, pero me lo quiero permitir, porque es un orgullo inmenso, tener el privilegio profesional de acompañar a algunos de estos jóvenes que son hijos de compañeros de cursos, de amigos de toda la vida. Tengo un sobrino por ahí, pero no quiere que diga nada. Y es muy, muy gratificante poder ver y acompañarlos en estos momentos de su vida. Así es que gracias a la vida y gracias a ustedes por permitírmelo. Quiero regalarles una frase de Gabriela Mistral. Ya me han escuchado algunos que este año estoy con Gabriela Mistral en la mente y en el corazón. La he ido descubriendo en la profundidad de su pensamiento pedagógico. Y hay una frase que me encanta, que dice así: si hay un árbol que plantar, plántalo tú. Si hay un error que enmendar, enméndalo tú. Si hay un desafío que nadie quiere abordar, hazlo tú. Sé tú el que saque la piedra del camino. Y yo relaciono esa frase con el desarrollo de los talentos. Háganse cargo de aquello que han recibido como talento, háganse cargo de aquello que los hace feliz, porque estoy completamente convencida que poner los talentos propios al servicio de los demás es la clave para ser verdaderamente feliz, y ustedes se lo merecen. Ihr habt eine sehr schöne Arbeit gemacht, wir sind super stolz auf euch und wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft. Dankeschön.
Habilidades, dedicación, perseverancia, audacia son atributos que permiten reconocer a un grupo de estudiantes que hoy egresan y que se hacen merecedores de recibir una distinción en las diferentes áreas de aprendizaje. Agradeceremos a los presentes aplaudir una vez que él o la estudiante haya recibido su reconocimiento. Premio de Artes Visuales. Se reconoce en este premio a los estudiantes con aptitudes artísticas plásticas, conciencia crítica, perseverancia, creatividad y disposición al trabajo colaborativo. Entrega esta distinción Frau Cecilia Candia Fuentes, jefa del Departamento de Artes Visuales y Artes Musicales. Reciben este reconocimiento cuarto año medio A, Magdalena Sofía Jaice Inostroza, cuarto año medio B, Carlos Osvaldo Oces Ávila, cuarto año medio C, Antonia Paz Merino Muñoz. Artes Musicales. Este reconocimiento distingue a aquellos estudiantes que se destacan por sus aptitudes artísticas musicales, capaces de analizar y comprender los debates del mundo musical docto y contemporáneo, permitiendo aportar en la construcción de una sociedad más sensible y humana, conscientes del papel cada vez más importante que los artistas musicales tienen en la sociedad actual, sobre la base de un equilibrio entre el desarrollo de la capacidad de expresión y la de apreciación del arte musical. Entrega esta distinción Ana Belén Jara Campos, jefa del Departamento de Música. Reciben este reconocimiento cuarto año medio A, Trinidad Isidora Ramírez Lafón, cuarto año medio B, Max Gómez González. Justificamos la inasistencia de Max por motivos académicos. Y cuarto año medio C, Catalina Ignacia Díaz Figueroa. De Educación Física y Salud. Se reconoce en esta área la participación activa, la perseverancia, el espíritu de cooperación y superación en la asignatura de Educación Física y Salud. Hace entrega de este reconocimiento la señora Leslie Fantrec Reyes, jefa del Departamento de Educación Física y Salud. Reciben este reconocimiento los estudiantes. Cuarto año medio A, Josefina Belén Salas Vergara y Oliver Schmidt von Bea. Cuarto año medio B, Martina Belén Muro Teuber,
y Benjamín Grubler Eberhardt. Cuarto año medio C, Hortensia Barros López y Ervin Adolfo Jacobi Villegas. Premio de Ciencias. El premio del área de ciencias destaca el espíritu científico e indagador, la capacidad autocrítica, la responsabilidad y perseverancia en el accionar académico en las asignaturas de biología, física y química. Hará entrega de esta distinción el señor Mariano Becerra Cerda, jefe del Departamento de Ciencias. Reciben este reconocimiento los estudiantes. Cuarto año medio A, Francisca Paz Vargas Rojas. Cuarto año medio B, Francisca Jesús Pincetti Soterel. Y cuarto año medio C, Antonia de los Ángeles Figueroa González. Premio de Lengua y Literatura. Los estudiantes merecedores de este premio cumplen de manera integral con los objetivos y principios de la asignatura de Lengua y Literatura, caracterizándose por el dominio de la lengua materna, el interés por la indagación e investigación de fenómenos lingüísticos y literarios, así como su capacidad reflexiva y ser buenos comunicadores. Entrega esta distinción Frau Úrsula Toro Lizama, jefa del Departamento de Lengua y Literatura. Reciben este reconocimiento las estudiantes. Cuarto año medio A, Francisca Paz Vargas Rojas. Cuarto año medio B, Jacinta Fernanda Drake Toro. Y cuarto año medio C, Florencia Paz Cabrioler Cabriolé. Recibe el premio su apoderada, señora Magali Cabriolé, ya que Florencia se encuentra cursando estudios superiores en Francia. Thank you.
Premio de Historia y Ciencias Sociales. Los estudiantes que obtienen este reconocimiento demuestran un dominio de los objetivos y principios de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, mostrando siempre interés en la indagación e investigación de la educación ciudadana, el mundo global y la historia de nuestro país, caracterizándose por ser informados e instruidos, buenos comunicadores y reflexivos. Hace entrega de este reconocimiento el profesor Marcelo Rubilar Muset, jefe del Departamento de Historia y Ciencias Sociales. Reciben este reconocimiento las estudiantes cuarto año medio A, Trinidad Isidora Ramírez Lafón, cuarto medio B, Carlos Osvaldo Oces Ávila, cuarto medio C, Consuelo Crisosto Palominos. Premio de Matemática. La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. Guder. En esta oportunidad queremos reconocer en los siguientes estudiantes sus habilidades de razonamiento y sistematización en las distintas áreas del conocimiento matemático, como también su trabajo crítico, creativo y perseverante durante sus años en la enseñanza escolar. Entrega esta distinción el profesor Claudio Valderrama, jefe del Departamento de Matemáticas. Reciben este reconocimiento los estudiantes cuarto año medio A, José Antonio Martínez Tiers, cuarto año medio B, Mateo Navia Acevedo, cuarto año medio C, Antonia de los Ángeles Figueroa González. Premio de Alemán. Este premio se otorga al estudiante de cada curso que ha aprendido alemán como idioma extranjero y que ha demostrado constantemente un gran interés en el aprendizaje de este. Estudiantes que mostraron compromiso logrando un excelente rendimiento escolar en la asignatura de alemán. Diesen Preis vergeben wir an denjenigen Schüler in jeder Klasse, der als reiner Fremd- oder Ergänzungssprachler ein permanent großes Interesse an der deutschen Sprache und an der behandelten Themen gezeigt hat. Ein Schüler, der sich durchweg für das Fach Deutsch engagiert hat und seine Einsatzbereitschaft schließlich durch sehr gute Schulleistungen im Fach Deutsch untermauern konnte. Entrega este reconocimiento la profesora del Departamento de Alemán, Annika Serey Müller. Se hacen merecedores de esta distinción los estudiantes. Cuarto año medio A, Karim Andrés Sufán Henzi. Cuarto medio B, Francisca Jesús Pincetti Soterel. Cuarto año medio C, Consuelo Crisosto Palominos.
premio al mejor rendimiento escolar. Preocupación constante, interés natural por superarse, responsabilidad y dedicación equilibrada en las distintas áreas académicas constituyen los méritos mostrados por los estudiantes que hoy reciben este premio. Hará entrega de esta distinción la subdirectora de segundo ciclo y enseñanza media, señora Lorena Avendaño Gómez. Reciben esta distinción los estudiantes que han alcanzado los promedios de enseñanza media más altos de su generación. Invitamos a pasar al escenario a cuarto año medio A, Amalia Sofía Edwards Weber, 6,85. Cuarto medio B, Francisca Jesús Pincetti Soterel, 6,82. Cuarto medio C, Antonia de los Ángeles Figueroa González, 6,85. Al mejor compañero. Son sus pares los que desean reconocer a aquellos estudiantes que por sus valores y conducta escolar merecen ser distinguidos como mejor compañero. Su relación positiva, integradora, solidaria y afectuosa son algunos de los valores que los hacen merecedores de este reconocimiento. Hará entrega de este premio el presidente de cada curso. Se invita a pasar al escenario al presidente del cuarto año A, Martín Ignacio Chodowiecki Herrera. Solicitamos a José Antonio Martínez pasar adelante a entregar el premio a su compañero Martín Ignacio Chodowiecki Herrera. A pasar al escenario el presidente del cuarto año B, Santiago Alonso Molina Cartes. Reciben este reconocimiento los estudiantes Paulo Vicente Pope Gaete y Benjamín Krübler Eberhardt. Se invita a pasar al escenario el presidente del cuarto año C, Martín Orlando Gómez Bustos. Reciben este reconocimiento los estudiantes Hortensia Barros López y Daniel Vicente Araya Rodríguez. Esfuerzo, constancia y superación. Este reconocimiento pone de relieve atributos como la responsabilidad, dedicación, compromiso, perseverancia y permanente espíritu de superación.
Hará entrega de este reconocimiento la directora Viviana Buscaglione Shell. Se hacen merecedores de esta distinción los siguientes estudiantes: cuarto medio A, Sofía del Pilar Bustos Figueroa; cuarto año medio B, Paulo Vicente Pupe Gaete; cuarto año medio C, Antonia Paz Merino Muñoz. Este año egresa un miembro del centro de alumnos que se destacó siempre por su compromiso y responsabilidad al asumir su participación durante 4 años. Es por esto que hoy sus compañeros y profesores asesores quieren agradecer y homenajear su trayectoria a través de un premio de carácter especial, Trayectoria SMFAO. Hará entrega de este reconocimiento la profesora asesora Frau Masadiel Vilches Vidal. Se hace merecedora de esta distinción la estudiante de cuarto medio, Trinidad Ramírez Lafón. Premio Consejo de Profesores. En cada grupo existe una persona que sobresale entre sus iguales por sus condiciones humanas, por su rendimiento equilibrado tanto en lo personal como en lo académico, por su responsabilidad, espíritu de superación y cooperación, virtudes que con creces están presentes en los alumnos que hoy el Colegio Alemán de Temuco destaca. Hará entrega de este reconocimiento nuestra directora, señora Viviana Buscaglione Shell. Reciben esta distinción cuarto año medio A, Francisca Paz Vargas Rojas; cuarto medio B, Francisca Jesús Pincetti Soterel; cuarto año medio C, Martín Orlando Gómez Bustos. Regalos de despedida. Reconocimiento familia Deutsche Schule, un pilar fundamental en la formación académica y valórica de nuestros estudiantes, es sin lugar a dudas la familia. Sin ella sería muy difícil alcanzar lo que hoy celebramos. El compromiso y participación de los padres y madres en la formación de sus hijos, así como en las actividades y tradiciones del colegio, resulta fundamental para consolidarnos como comunidad Colegio Alemán de Temuco. Es así como el Centro General de Padres y Apoderados reconoce hoy a aquellas familias que por su actuar han dejado huella en su paso por nuestro colegio, participando, colaborando e inspirando el espíritu Deutsche Schule Temuco, respaldando nuestro proyecto educativo, valorizando la labor docente y fortaleciendo la convivencia escolar y comunitaria. Son las propias familias de cuarto medio
quienes entre sus pares han reconocido el aporte de quienes hoy reciben esta distinción. Hace entrega de este reconocimiento la señora Carol Gibson Tepper, presidenta del Centro General de Padres y Apoderados. Del cuarto año medio A, reciben este reconocimiento las familias Iglesias Leal y Saiz Calabi. Año medio B, reciben este reconocimiento las familias Sepúlveda Marchant y Siroti Venegas. Del cuarto año medio C, reciben este reconocimiento las familias Gómez Bustos y familia Toro Núñez. Regalo al colegio. Tradicionalmente, la generación que egresa testimonia su agradecimiento al colegio por la labor desarrollada, obsequiando a este un presente. En esta ocasión, los apoderados decidieron hermosear el lugar favorito de los cuartos años medios y que hoy heredan los terceros medios. Agradecemos con un caluroso aplauso a los apoderados de la G23. Reconocimiento profesor jefe. La labor del profesor jefe es relevante durante el proceso formativo de un estudiante, esencialmente por las características de la función que cumple, ya sea en el plano académico, personal o espiritual. Estamos entonces frente a quienes articulan la vida de los estudiantes. El profesor jefe se vincula con la mayoría de los actores escolares, integra, genera confianza, comunica, escucha, enseña, acompaña y conoce a todos aquellos que están directa o indirectamente implicados en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Harán entrega de este reconocimiento las presidentes de cada curso. Se les invita a pasar al escenario. Invitamos a pasar adelante a señora Mariane Pérez Manzano, señor Rubén Ignacio Dropelman Peñalosa, señora Lorena Avendaño Gómez.
A continuación, los profesores de la asignatura de música, Denis Cantero, Aníbal Cantero y Darío Salvedo, interpretarán la obra de Astor Piazzolla titulada Liber Tango. Recibámosle con un fuerte aplauso. Thank you.
En nombre de los estudiantes que hoy egresan, Sofía Bustos, Paulo Cupe y Martín Gómez compartirán unas palabras de despedida. Sehr geehrte Autoritäten, Familien, Lehrer und Klassenkameraden, heute sind wir hier, um unseren lang erwarteten Schulabschluss der 12. Klasse 2023 zu feiern. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um unseren Eltern, Lehrern und Hilfskräften, aber natürlich unseren Mitschülern für diese Lebenserfahrung zu danken, die sicherlich bei jedem von uns Spuren hinterlassen hat. Aún recuerdo el primer día que entré a este colegio, con un poco de nervios e incertidumbre acerca de lo que vendría. Pero no mucho después de conocerlos ustedes, mis compañeros, se convirtieron en mi segunda familia. Durante estos 14 años pasamos por risas, lágrimas, éxitos y grandes desafíos. Hoy, más que nunca, es imposible olvidar todas las aventuras que vivimos juntos. Los tecitos de la Frau Erika, los porrazos jugando policía y ladrón, la arena exquisita en el kinder, lo legal que se sentía pasar el patio de los grandes, la odisea que significaba comprar un pasito en el kiosco cuando costaba 300 pesos. Más adelante, en enseñanza media, aquellos difíciles momentos en pandemia, en los que a pesar de la distancia, pudimos seguir apoyándonos para algún día volvernos a encontrar, hasta las clases presenciales, en nuestra sala, los recreos y actividades extraprogramáticas. Y año a año, la esperada Semana de las Alianzas, las entretenidas escapadas al Yaima, la gira al norte y Alemania en tercero medio. Sin duda, cada momento nos recuerda que hemos crecido, aprendido y celebrado juntos. Y sí, ahora nos toca separarnos, pero llevamos todo lo vivido con nosotros. El éxito no se mide solo en lo material. Por eso, luchen por cumplir sus sueños y metas para llegar al éxito que cada uno busca. Es por eso que hoy en día es muy importante y de muchas emociones. Algunos estarán felices porque no creían que este momento llegaría tan rápido. Otros estarán un poco más tristes porque se va a acabar la rutina de vernos todos los días. Pero tranquilos, porque como bien decía Sofía, es un momento para estar felices y festejar y traer todos los buenos recuerdos que generamos en estos pasillos. A todas las personas que estuvieron junto a nosotros estos años, les debemos gratitud y lo llevaremos por siempre en nuestra memoria, por formar parte de lo que fue nuestra vida escolar. A nuestros queridos profesores, quienes nos guiaron y transmitieron toda su sabiduría y nos motivaron a ir por más. Todo lo que hoy sabemos se lo debemos a ellos. También a nuestras tanten, quienes nos enseñaron a formar hábitos y construir la base de nuestros valeros. A aquellos profesores que nos acompañaron durante la enseñanza básica, quienes con mucha dedicación y compromiso contribuyeron significativamente a nuestra formación académica y personal. Más adelante, a nuestros profesores de enseñanza media, quienes nos formaron como alumnos IB, cultivando en nosotros una mentalidad internacional y nos brindaron las herramientas necesarias para enfrentar la vida universitaria. El futuro con confianza y determinación, especialmente a nuestros profesores jefes, Frau Marianne, Herr Rubén y Frau Lorena. También le damos las gracias a nuestros queridos auxiliares, quienes nos protegieron, nos saludaron y con una sonrisa cada mañana. Miembros del equipo administrativo, que siempre tuvieron la buena disposición de ayudarnos, y en especial a nuestros padres, quienes nos apoyaron en cada decisión y nos amaron incondicionalmente. Gracias a todos quienes participaron para que este momento llegara. Seguramente esta no será la última vez que nos veamos. Algunos nos veremos en la universidad, otros nos cruzaremos probablemente en algún que otro carrete. Pero no olvidemos que este es solo el término de una hermosa etapa que abre las puertas para proponernos y llegar a nuestras metas y alcanzar todos nuestros sueños. Bueno, hoy también es una instancia para mirar hacia el futuro.
un camino amplio. Ja, perdón. Ja, der heutige Tag ist auch eine Gelegenheit, in die Zukunft zu blicken. Einen weiten Weg voller Möglichkeiten und Herausforderungen zu sehen, die wir mit Selbstbewusstsein und Mut entgegennehmen können. Wo ein Baum zu pflanzen gibt, pflanzt man ein. Wo es ein Unrecht zu berechtigen gibt, bessert man es aus. Und wo es eine Anstrengung gibt, vor der sich alle drücken, tust du es. Du bist derjenige, der die Steine aus dem Weg räumt. Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, Lernen ist nicht alles. Denk daran, dass wir noch jung sind und dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben, dass wir vorbereitet sind, so weit zu gehen, wie es unsere Vorstellungskraft zulässt. Denn ich sage euch eins, diese Welt gehört uns und es gibt nichts, das wir nicht erreichen können. Danke. Agradecemos y apreciamos las palabras de nuestros estudiantes que hoy egresan. Entrega de licencias de enseñanza media. Felices y conformes de la tarea realizada, llegó el momento de licenciar a este grupo de estudiantes, quienes pasaron una parte importante de sus vidas en estas aulas, compartiendo vivencias formadoras y creando lazos de amistad. Con especial agrado, el Colegio Alemán de Temuco hace entrega de las licencias de educación media, símbolo del término de su etapa escolar. En este acto, el más relevante y el de mayor significado para toda nuestra comunidad escolar, cada estudiante recibirá, en manos de su profesor o profesora jefe, la licencia de educación media y documentos oficiales del colegio. Agradeceremos a los presentes aplaudir una vez que él o la estudiante haya recibido sus documentos y recuerdo. Cuarto año medio A. Entrega los documentos de egreso su profesora jefe, señora Mariane Pérez Manzano. Victoria Daniela Ávila Castro. Ve a tu ritmo, no observes relojes ajenos. Anónimo. Sofía Victoria del Pilar Bustos Figueroa. La clave del éxito es reconocer las oportunidades y tener la determinación de tomarlas. Anónimo. Ignacio Chodovieki Herrera. Incluso si supiera que mañana el mundo se hará pedazos, aún plantaría mi manzano. Martín Lutero.
Amalia Sofía Edwards Weber. Lo mejor está por venir, Frank Sinatra. José Javier Espinosa Millar. El tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto. Charles Chaplin. Foré Mora. La grandeza no reside en no haber caído nunca, sino en haberse levantado siempre. Napoleón Bonaparte. Alejandra Gottschlich Cifuentes. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Tolstoy. Magdalena Sofía Heise y Nostrosa. Conozca su valor, no acepte nada más que lo mejor. Laila Gifty Akita.
Borja Andrés Hurtado Seco. La vida es corta, pero si la llenas de amor, amistad y aventuras, se toma una historia eterna. Anónimo. Francisca Belén Iglesias Leal. No dejes nunca de soñar, solo quien sueña aprende a volar. Peter Pan. Sebastián Ignacio Leighton Troncoso. Si vas a dudar de algo, que sea de tus límites. Don Ward. Joaquín Octavio Martínez Figueroa. Solo el que intenta lo absurdo es capaz de conseguir lo que parecía imposible. Albert Einstein. José Antonio Martínez Tiers. En algunos meses o quizás años, vas a haber agradecido empezar hoy. Anónimo.
Claudio Damián Alberto Neumann Concha. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Don Quijote de la Mancha. Trinidad Isidora Ramírez Lafón. I am inimitable. I am an original. Hamilton, the musical. Cristóbal Mateo Romero Zúñiga. La peor lucha es la que no se hace. Karl Marx. Jorge Rodrigo Rudolf Niño. No quieras ser como los demás, haz que los demás quieran ser como tú. Gianluigi Buffon. Magdalena Trinidad Saiz Calavi. Si te centras en lo que dejas atrás, no podrás ver lo que tienes delante. Ratatouille.
Josefina Belén Salas Vergara. Hazlo por ti, no por ellos. Anónimo. Schmidt von Bea. Lo bien disfrutado jamás será olvidado. Karim Andrés Sufán Hensi. La graduación es una etapa más en la vida, así que sé que esto no acaba aquí. Aún tengo mucho por hacer. Francisca Paz Vargas Rojas. Poder decir adiós es crecer. Adiós, Gustavo Cerati. Un aplauso para el cuarto año medio A. Cuarto año medio B. Entrega los documentos de egreso a su profesor jefe, señor Rubén Ignacio Droppelman Peñalosa. Jacinta Fernanda Drake Toro. Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos.
Walt Disney. Elena Pastora Esteve Hidalgo. La vida es un viaje para ser experimentado, no un problema para ser resuelto. Winnie the Pooh. Gómez González. Entrega los documentos de egreso a la subdirectora de Enseñanza Media, señora Lorena Bendaño, y la recibe su profesor jefe. La música es suficiente para toda una vida, pero toda una vida no es suficiente para la música. Sergei Rachmaninoff. Benjamín Krübler Eberhardt. Detrás de las nubes, el cielo siempre es azul. Anónimo. Gabriela Constanza Jano Zapata. La risa no tiene tiempo, la imaginación no tiene edad, los sueños son para siempre. Walt Disney. León La Torre Freitag. Si disfrutar la vida es gratis, entonces invertir en ello siempre será mi prioridad. Anónimo.
Alonso Esteban Llanos Balota. Yo hago lo que me da la gana. Bad Bunny. Santiago Alonso Molina Cartes. Si tú no crees en ti, nadie lo hará. Kobe Bryant. Martina Belén Muro Toeber. Depende de ti lo lejos que llegarás. Si nunca lo intentas, jamás lo sabrás. Mago Merlín. Mateo Navia Acevedo. Hoy hay oportunidades que nadie sabe si volverán a aparecer en el futuro. Cristiano Ronaldo. Carlos Osvaldo Oces Ávila. Nada debe ser temido, solo debe ser entendido. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Marie Curie.
Lola Peña García. En lo simple está la magia. Santa María Mariela. Martina Daniela Petersen Tam. No cuentes los días, haz que los días cuenten. Muhammad Ali. Francisca Jesús Pincetti Soterel. Hasta el infinito y más allá. Buzz Lightyear. Paulo Vicente Pupe Gaete. Sin disciplina, el talento no sirve para nada. Anónimo. Valentina Antonia Rebolledo Álamos. Sueña como si fueras a vivir para siempre. Vive como si fueras a morir hoy. James Dean. Thank you.
Lucas Reisenegger Meissner. Más vale tarde que nunca. Diógenes de Sinope. Agustín Sepúlveda Marchant. La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Emerson. Silva Undurraga. El mundo está lleno de buenas personas. Si no las encuentras, sé una de ellas. Morgan Freeman. Caterina Antonia Ciroti Venegas. No me digas que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna. Paul Brandt. Un gran aplauso para los estudiantes de cuarto año medio B. Cuarto año medio C. Entrega los documentos de egreso su profesora jefe, señora Lorena Avendaño Gómez. Daniel Vicente Araya Rodríguez. Cuando haces cosas difíciles, se vuelven no tan difíciles. Ha sido un camino muy largo, pero al final sigo siendo yo. P.
pero mejor, Rigby en su licenciatura. Hortensia Barros López. Si solamente vas a mirar, verás que tu vida se te pasará sin haber participado. El jorobado de Notre Dame. Eduardo Javier Burgos Wenzel. Cabeza en alto, no importe que se atraviese. Eduardo Burgos. Cabrolier Cabriolé Florencia Paz. Reciban sus documentos de egresos los padres de Florencia, André y Magali. Incluso la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro. El Señor de los Anillos, Tolkien. Consuelo Crisosto Palomino. Inside a single use life, there are not second chance, use it wisely. Catalina Ignacia Díaz Figueroa. Just because someone stumbles and loses their path doesn't mean they're lost forever.
Martina Soledad Drake Quintana. Tú puedes ser lo que quieras ser, Barbie. Antonia de los Ángeles Figueroa González. Mantén la cabeza, los tacones y tus estándares altos, Coco Chanel. Ayelén García Carrasco. La paz comienza con una sonrisa. Martín Orlando Gómez Bustos. El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Winston Churchill. Ignacio Guzmán Villagrán. Los buenos instantes se desvanecen lentamente en mi mente, no obstante los recuerdos siempre estarán presentes. Cristiane Belén Hot Montebruno.
Estar fresco es más importante que tener dinero. Kanye West. Irving Adolfo Jacobi Villegas. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Albert Einstein. Antonia Paz Merino Muñoz. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Gabriel García Márquez. Arturo Gustavo Luis Neumann Concha. Creo que la esencia de la vida consiste en ser fiel a lo que uno cree su destino. Ernesto Sabato. Benjamín Ignacio Quijada Díez. No podemos cambiar lo que está hecho, solo podemos seguir adelante. Arthur Morgan. Thank you.
Emilio Saavedra Franz. El conocimiento de uno mismo es el primer paso para toda sabiduría. Aristóteles. Isidora Elisa Santamaría Martínez. Si la vida te tira al piso, date la vuelta y mira las estrellas. Octavio Ismael Simunovich Toledo. I don't want to live in a hole anymore. Amalia Jesús Toro Núñez. Para mí el sol ya salió y a la luna ladro hoy. Aquí voy, Bolt. Martina Ignacia Uribe Glaser. Dream until your dreams come true. Dream on. Valentina Renate Weber Matus. Ve, enfrenta el problema, pelea, gana, Etna Moda.
Nathanael Joachim Zeitner-Kert. El freno de mano puede hacer de una curva una auténtica obra de arte. Un gran aplauso a los estudiantes de cuarto año medio C. Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwerbt es, um es zu besitzen. Lo que heredaste de tus padres, conquístalo para poseerlo. Johann Wolfgang von Goethe. El Colegio Alemán de Temuco agradece a todos y cada uno de ustedes vuestra asistencia a esta solemne ceremonia de licenciatura, a la que damos término con el egreso de nuestros exalumnos, quienes abandonan el aula guiados por sus profesores jefes.